a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los... ¿A quién estamos encaminando? ¿A quién estamos inclinando el oído? ¿A él lo estamos escuchando? ¿O estamos escuchando al mundo? A esa persona que, oh, que Satanás tiene al lado mío, que tú puedes, que tú ándate para acá, y tú, todo tu poder, todo tu dinero, que tienes que preocuparte de los demás, goza, disfrútalo. Y ahí nos vamos al orgullo, a la soberbia. Inclinemos el oído al Señor y hagámosle caso, porque podemos escucharlo. Ay, ya, chao. No, escuchamos y ayúdame a hacer tu voluntad, ¿ya? Y veamos hoy día en el Salmo 33. Como subtítulo, aclamen justos al Señor. Que lo aclamemos a Él, ¿ya? Veamos qué nos dice. Y el Espíritu Santo está ahí, atento para ayudarnos. Y en el Salmo 33, 20, 21 nos dice: nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Él es la alegría de nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Palabra de Dios. En su santo nombre confiamos. ¿Sí? ¿Seguro? Hagámonos esa pregunta. Si realmente confiamos en el Señor o en nuestras propias fuerzas. Él es realmente la alegría de nuestro corazón. Él es solo la alegría, o la alegría también manda más la alegría del mundo que la alegría de Él, porque a veces la alegría de Él me exige un poquito más de sacrificio, pero no se acaba nunca, ya lo hemos visto. Por eso decimos, nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Que eso sea nuestro lema, hermano querido, que nos está ayudando el Salmo para que lo hagamos vida. Nosotros esperamos en el Señor. Tú y yo esperamos en Él, en su amor, en su misericordia. Esperamos en su tiempo. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Él es el que, las armas que Él nos da. Por ahí, en un momento dado, hemos visto las armas, que es la verdad, la oración, ¿ya? La palabra. Son el escudo que para las flechas incendiarias del demonio, dice la palabra. Él es nuestro escudo. No las balas, no las piedras, no las bombas molotov. No, hermanos queridos. Ya, el escudo es mi fe, es el Señor. Si yo no tengo a Él, ¿quién contra mí? Nadie. Que vengan las balas de la mentira, las balas del orgullo, de la prepotencia, de los insultos, del horror, que venga lo que venga, hermano, yo estoy protegida, como esa canción que le enseñamos a los niños, ¿ya? Esa canción que dice, si la mentira quiere entrar en tu corazón, dile, no, 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 no hay lugar para ti, porque Cristo vive en mí. Eso mismo tenemos que decir nosotros, que el orgullo, que la soberbia, que la mentira, que la vanidad, que el egoísmo, que la ira, que el enojo, que la división quiere entrar en tu corazón, para. Tú no tienes nada que hacer aquí. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Yo le di permiso para que Él esté y está. Así que ustedes, fuera. Así que digámosle, Señor, yo confío en ti.